Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo. Hacía tiempo que tenía ganas de decir estas cosas, hacía tiempo que no decía esto, chicos. Ahora aparecerá el juego, no os preocupéis, que ahora mismo lo veréis, ahí. ¡Pa! Ahí lo tenéis. Maravilloso juego que ya sé, soy raro. Lo tengo que jugar ahora, en 2021. No podía haberlo jugado en 2018. 2017, finales de... Bueno, febrero de 2017. Empecé. Pero bueno, nunca es tarde, como siempre dicen. Y como hice la encuesta correspondiente y el 95-96% dijo que vale, pues aquí estamos para empezar una nueva partida. Vamos a poner las opciones un poco bien, agradables, ¿no? A ver, está a 144 Hz, vale, perfecto. Todo bien, efectos de partículas normales, bajos, normales, alto, bajo, alto. Y creo que todo está bien. Ya si no oís bien o está, pues yo que sé, voy a bajar un poco el volumen. Si está alguna cosilla pues mal o lo que sea, me lo hacéis saber. Y así pues todo es a gusto. Iniciamos partida, tenemos aquí una que empecé. Porque empecé por probarlo cuando lo he comprado hace poquito. Me ha gustado mucho. Y he dicho, coño, esto en directo va a molar mucho. Va a molar. En los bosques agrestes con respeto y tristeza pronuncian tu nombre. Nadie podía domar nuestras almas salvajes, pero tú te ganaste el renombre. Bajo vigilancia pálida nos enseñaste. Cambiamos, redimimos nuestros básicos instintos. A bicho y bestia le otorgaste un mundo nunca visto. De elegía para Hollow Nest por Monomon, la maestra. Dame un segundo, por favor. Bueno, disculpad, pero había una urgencia por ahí, que había que algo que atender. Espero que disfrutemos. Qué bonito se ve, ¿eh? Qué bonito se ve. Qué bonito, ¿eh? ¿Funciona el chat por ahí? ¿O no está escribiendo nadie? Decidme hola, aunque sea uno, por favor, para ver que todo está en orden. Y partimos aquí. Vale. Pues guay. Aquí salimos. Y somos ese pequeño escarabajo rinoceronte con una espadica que debe ser una pata de un bicho o alguna cosa así. Pilla las monedas. Team Cherry, ¿eh? un gran equipo desarrollador de tres personas maravillosas que han hecho un juego brutalísimo. Lo que os decía, chicos, funciona el chat, no os leo. Bienvenidos. Vamos a inspeccionar. Seres superiores, estas palabras son solo para vosotros. Ok, Julián, muchas gracias, tío. No había nadie escribiendo, vale, estabais disfrutando sin más, pero claro, yo no sabía si estabais escribiendo y no os leía. Vuestra enorme fuerza os distingue entre nosotros, concentraos y realizaréis hazañas con las que otros solo pueden soñar. Reúne alma golpeando enemigos. Una vez que tengas suficiente alma, mantén B para concentrar alma y curarte. Cosa que está bien saber. Acabamos de empezar, muchacho, ¿qué pasa, Parker, tío? De momento ni hay salto doble ni nada. Tenemos aquí un bujero. Vamos a meternos por aquí. Que me sodomiza el bicho. Vale. Y tenemos ese sonido ambiental chachi de este juego. ¡Hola! Me acaba de caer una estalactita encima.
Acabamos de empezar, Parker, tío. No me dejó una moneda. Vamos. Mi harto vino, ¿eh? Sé fuerte like, muchachos. Se agradece un montón. Espero que pasemos buenas aventuras aquí. Lo pasemos bien, vaya. ¿Qué hay aquí? ¡Cojones! Pues tenemos dos toquecitos más, ¿no? Siempre es agradecer. ¡Oh, yeah! Vaya fostión. Oye, aquí abajo tiene que haber algo, ¿eh? Hombre. Uf, ahí no llego ni de coña. ¿Qué pasa, Dante, tío? Bienvenido. Vamos a tirar el techo. Y vamos a ver qué vamos a encontrar por aquí. Inspeccionar. Seres superiores, estas palabras son solo para vosotros. Más allá de este punto se espera la tierra del rey y creador. Cruzad este umbral y ofreced sus leyes. Sed testigos de la última y única civilización, el reino eterno. Hallownest. Como bien tengo puesto en el título. Y bueno, pues aquí... ¡Ah, mira! Se puede romper, tío. Espera, que voy a echar un poquito más para atrás. Brutal. Yo voy por la mitad. ¿Cuándo lo empezaste? ¿Hace poquito, entonces? ¿O hace muchito? Vale, esto era por donde nos caímos, que se fue el suelo a la mierda. ¿Cuántas horas llevas? ¿Primera vez que lo juegas? Primera vez que lo juego. Así que se viene diversión para vosotros, porque para mí es nuevo. Boca Sucia, la ciudad desvaneciente. Vamos a ver qué nos cuenta este paisa. Saludos, viajero. Me temo que solo quedo yo para darte la bienvenida. Nuestra ciudad ha quedado en silencio, como puedes ver. Los otros residentes han desaparecido. Bajaron por el pozo. Uno por uno, a las cavernas inferiores. Antaño hubo un gran reino bajo nuestra ciudad. Cayó la ruina, pero aún atrae a gente a las profundidades. Riqueza, gloria, iluminación. La oscuridad parece prometer todo eso. Seguro que tú también quieres buscar tus sueños ahí abajo. Bueno, pues ten cuidado, un aire enfermizo llena el lugar. Las criaturas se vuelven locas y los viajeros pierden sus recuerdos. A lo mejor los sueños no son tan buenos después de todo. ¿Cómo va a ser, eh? No, 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 sí, es que ya, además, lo que es lo artístico es brutal. Para todas vuestras necesidades cartográficas abriremos pronto Iselda y Cornifer. O sea que aquí todos lo habéis jugado, por lo visto. Vamos a echar un vistazo adelante. Una cerradura. O sea que lo podemos pasar. Y aquí empieza todo, ¿no? Aquí empieza el baile. A ver cómo ataca este. Vale, de momento no es que sean un gran peligro. Va a salir este año. Pero yo creo que va a salir a finales, ¿eh? Hola, qué interesante encontrarme con otro viajero en estos senderos olvidados. Eres bajito, pero pareces fuerte. Soy Quirrell. Tengo cierta obsesión con los lugares inexplorados. Este antiguo reino alberga muchos misterios fascinantes y uno de los más intrigantes está justo delante de nosotros. Un gran huevo de piedra que yace en el cadáver de un antiguo reino. ¿Y este huevo está caliente? Ciertamente desprende una aura única. ¿Se puede abrir? Está lleno de extrañas marcas. Me encantan los misterios y quién sabe qué otras sorpresas nos esperarán en las profundidades. Habrá que ver este huevo, habrá que ponerle las cosas que le faltan o yo qué sé.
Maquiao, bienvenido, tío. ¿Qué tal? Bienvenido, bien hallado, colega. Pues vamos a ver qué más nos podemos encontrar por aquí. ¿Hay algo escondido ahí? No, un pinchito. Un pinchito. Tengo el juego completo, lo compré. Lo he comprado. Lo he comprado, lo he comprado. Lo he comprado. Iba a jugarlo con el Game Pass, pero digo, mira, me lo pillo para Steam. Y a correr. Ah, esto me suena porque lo probé. El otro día jugué un poquito, así que de momento no podemos hacer nada por aquí. Eso lo sé. Me tenía que haber ido para el lado que es normal, pero vaya, no sé. Vamos a tirar por aquí. De todas formas, ¿puedo ver mapas? No podemos ver mapa de momento ni nada, ¿no? Oh no, tío, me he caído. Así es, hay que darles. Da igual, porque me concentro y ya está. Lo que quería era acabar con ellos rápido. Oye, le he dado. ¡Tramposo! Pues sí, obligatorio tenerlo fijo, tío. Lo que pasa es que yo quería la edición física, macho. Pero no hay pasta. Y ya me cansé de esperar a tener la física. Entonces dije, mira, da igual. ¿Qué menos? Lo importante de un juego es jugarlo y tenerlo, ¿no? Soy muy de la vieja escuela para esto de lo físico y todo esto. Y aunque ya sé que casi todo es digital, me jode un poco. A día de hoy, me gusta tener cosas bonitas. Soy como un niño pequeño. Niño grande. Pero yo qué sé. Hay más como yo, no soy tan raro. ¡Una oruguilla! No llego. Mira, se pone contenta cuando me acerco. Pero es que no llego a salvarte. Sí, para Switch por lo menos sí es tan físico. En PS4 también, por lo que vi. Aunque bueno, son ediciones físicas, pues que traen poca cosa. Pero yo quería una física que hay, que es cara. Y no sé si algún día en el futuro, si no se acaban, pues la acabaré comprando. Porque claro, si empieza la especulación, como siempre, ¿no? Pues lo van a dar por el culo. Yo no voy a pagar el doble de lo que cuesta algo porque la gente especula con ello. Ni puedo ni quiero. La cuestión es que por aquí seguro que podemos hacer algo. Vamos a dar la vuelta por aquí atrás. Identificado contigo al 100%, vida eterna a la vieja escuela. Si es que no soy el único, ya lo sé, no soy tan raro. De momento no podemos mirar mapa ni nada, ¿no? No tengo mapa ni historias. Bien, 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 bien. Bien, esto nos lo hemos hecho. Voy a volver para atrás. Lo que no sé es qué orden estoy llevando. Pff. Ninguno, casi. Hombre, eso desde luego.
Muchachos, ese dedito para arriba y si hay alguno nuevo por ahí, bienvenido, de verdad. Y os podéis suscribir para más contenido, podéis echar un vistazo al canal si nos convence de momento. Y veréis que hay unas cuantas cositas, me cago en 10. No estoy yo a lo que tengo que estar y me curran. Y me curran, tío. Y estamos en el principio. Próxima parada. El camino del peregrino, viajeros de Hallownest, descended por las verdes espesuras y las arboledas fúngicas hasta la ciudad en el corazón del reino. Allí todos los deseos se cumplirán y las preguntas hallarán respuesta. Nada, no podemos pasar. Cherokee Jux, hola Maloney, el del mapa está bajando repisas. Ok, o sea, voy bien. De momento estamos investigando un poquito, de momento no hay mapa. Perfecto. Poco a poco. Coño, el gecko este. ¡Oh, hola! ¿Has venido a explorar estas preciosas aunque viejas ruinas? Si es así, ignórame. Me encanta explorar, perderse y volver a encontrar el camino. Es un placer como ningún otro. Tú y yo tenemos una suerte increíble. Soy cartógrafo y ahora mismo estoy dibujando esta zona. ¿Te gustaría comprar lo que llevo hasta ahora? Va a ser que sí, ¿eh? Además, si me lo vende tan barato, por algo será. Ok. Un mapa puede ser útil, pero él solo no te va a decir dónde estás. Sí, ubicarte no es lo tuyo, sugiero que compres una brújula a mi mujer y Zelda. Acaba de abrir una nueva tienda de mapas en Boca Sucia, en la que vende todo tipo de cosas útiles a viajeros como tú. Incluso venderá alguno de mis mapas antiguos de vez en cuando. Vuelvo a verla de vez en cuando, bueno, cada vez que termino de cartografiar una zona. Siempre se alegra tanto de verme, porque deseará que pase más tiempo en casa, cabrón, que estás todo el día aquí. Vale, pues vamos a echar un vistazo al mapa y vemos lo que tenemos investigado. Claro, pero ¿yo dónde estoy? Necesito comprar la brújula. Vamos a pillar la brújula y Zelda entonces, ¿no? Y así, pues vamos viendo. Vamos a volvernos a Boca Sucia. Vamos a coger monedicas. Por si es caro. Claro, coño, si esto debía haberlo hecho cuando lo he probado, lo que pasa es que ya hace tiempo. Me pone tenso eso de que las monedas se me caigan para el suelo, ¿eh? ¡Quieto! Coño. Estaba leyendo. Ahora os leo. Porque me caigo, ¿eh? Veo que me caigo. Mateo Vázquez. A ver, que os leo. Yo lo pillé con el plus, pero igual prefiero un físico. Ah, no se lo pasó. 3 finales de 4. El cuarto me cuesta mucho. Bueno, iremos viendo aquí cuánto vamos haciendo y cómo vamos haciendo. Me dijeron que era un juego muy difícil, pero bueno, de momento estamos empezando. Y empieza muy suave. Me imagino que luego pues la cosa será más complicada. Acabamos de empezar el juego, no llevamos prácticamente nada de directo. Era aquí, ¿no? Papa nada. ¿Vienes a comprar un mapa? En realidad es mi marido con quien deberías comerciar, pero vaya sorpresa, está ausente explorando ahí abajo. Aparecerá ocasionalmente para traer mapas nuevos para la tienda, pero me gustaría que pasara más tiempo por aquí. No tengo mucho interés en llevar una tienda yo misma. Veamos qué tengo para vender. La brújula. ¡No me llega! ¡No me llega, tíos! Pues vamos a tener que coger unas pocas más monedas. Pensé que me llegaría la pasta. Pues habrá que comprarlo también, lo de que las monedas se sigan, porque tener que ir detrás de ellas es un puto incordio. Vamos a conseguir 220, ¿no? 220 era.
cago en día, que tenga que craftear un poco nada más empezar. Claro, tampoco hemos avanzado mucho, entonces quieras que no. Claro, eso sí, en algunas cosas, como dice Dante, no me hagáis spoiler, porque prefiero ir descubriendo las cosas yo solo. No me... Alguna cosa puntual, vale, las entiendo. Bien, perfecto, no hay ningún problema. Pero otras eso, porque me jodéis la experiencia, básicamente. Que si quiero ayuda, os la pido, no hay problema. Ven para acá. Cuatro monedas. Bueno, vamos a ver si con estos las obtengo ya. Lo que pasa es que venderá más cosas, querré más cosas y me faltará. Pero bueno, eso ya volvemos en otro momento. Mientras tenga la brújula yo soy contento. Mira, justito voy, ¿eh? Eso sí, ese dedito para arriba, chicos, os lo haré como gollón en esa suscripción para los nuevos. Si no os convence de momento, pues echad un vistazo. Y os convencerá. Hay un montón de cosas chulas por aquí. Es que me pasé el juego muchas veces y ayudo a gente a pasárselo y eso. Va, bueno, pero yo tengo experiencia con los Metroidvanias y aunque sea mi primera vez, no creo que me vaya a costar mucho, ¿eh? Para... No es chulería, coño. Podéis echar un vistazo al canal y veréis de lo que hablo. Aunque hoy estoy bastante cansado, si tengo mala cara, estaré apijotado. Igual me meten. igual me meten. Pero vamos, lo que eran ganas ya de jugarlo, tenía. O sea que he estado preparando muchísimos vídeos, muchas cosas para el canal, cosas del trabajo, tíos, y... Y hostias. Y hay días que toca dormir mal, pues duermes mal, te jodes y ya está. Pero hay que seguir viviendo y a mí me apetece jugar. Aunque esté reventado. Bueno, eso casi lo he hecho adrede. Para no perder tiempo, porque es que no pienso, soy un puto animal. Vamos a ir bajando. Ya tengo la brújula. ¿Dónde coño estoy? ¡Hostia! ¡No me jodas! Que no puedo... Vale. Esto me suena a que tenía que sentarme en un banco. O sea, que soy gilipollas perdido, vaya. No tardo, ¿eh? No tardo. Venga. Son de los veteranos del Game Pass. Llevan casi desde el inicio del servicio. Bueno, mira, no hemos tardado nada, ¿veis? Vamos al banco. Pues pensé que había hecho algo. Bueno, sí, me sentaría a grabar, pero yo qué sé. ¿El anciano se nos contará alguna cosita más? Amuletos. Equipado. Ahora sí. ¿Visitaste aquel templo? He escuchado que es un edificio extraño y yo jamás me atrevería a entrar. Los más valientes de nosotros fueron una vez a rezar. Dijeron que se sentían en paz tras los muros. Al poco tiempo, dejaron de ir. Me preguntó qué cambió. Vete tú a saber, pero lo descubriremos, digo yo, ¿no? Hay una pregunta. ¿Vos qué serie de juegos me recomendás ver de las que subiste? Pues The Messenger. Bloodstained Ritual of the Night. Te recomendaría, yo que sé, algún probando indies, algún juego de probando indies, que tengo una sección que es un vídeo por juego nuevos que van a salir o que quedan meses para que salgan. Bueno, algunos ya han salido, claro, evidentemente, pero son unos cuantos vídeos ya. Cositas así. Smelter ha gustado a bastantes personas, a otros no les ha contentado nada. Es una mezcla rara. De lo último que estoy subiendo ahora mismo, hay algún juego que está bastante interesante. Pues, ¿cuál os podría decir?
Hay un juego que se llama Eidorsk, del que solo tengo dos capítulos de momento subidos. Bueno, no he sacado tiempo para seguir con la serie, voy a seguir con ella, pero estaba acabando otras. Un Metroidvania bastante chulo, está muy guapo. Y seguro que os va a gustar a los que os gusta Hollow Knight, ya os lo digo. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tengo serie de Super Mario Bros. X, también, que es un game fan, por ahí, y cositas así. Tengo también algún directo hecho de Final Fight LNS Ultimate, jugado con colegas, que es una puta risa, tiene bastantes visitas, y una serie que es bastante ácida, divertida y graciosa. Yo diría que es Metalocalipsis, por ejemplo, entre otras. Pues esas te podía recomendar perfectamente. Por cierto, ni siquiera me he presentado, ¿verdad? Te pido disculpas cuando pasas mucho tiempo por tu cuenta sin otra compañía que tus pensamientos se te olvidan los modales al conversar. Me llamo Cornifer y siempre me ha encantado explorar el mundo. En cuanto eclosioné el huevo, me eché a andar y dejé a mis hermanos, hermanas y a mi padre, a mi pobre madre atrás. Por eso, me mudé con mi esposa a Boca Sucia, un reino vasto e interminable que explorar justo delante de casa. ¿Quién podría resistirse? Y por cierto, Mateo, o eres argentino o de por ahí. O de por ahí, no te lo tomes a mal, quiero decir que cerca de Argentina. Más que nada por la forma de escribir. ¿Quién podría resistirse? Bueno, te dejaré seguir con tus viajes. Con algo de suerte, volveremos a vernos. Cuídate y que vaya bien. Pues eso es. Ahora ya veo por dónde estoy y podría ya, pues, explorar un poquito. Podemos ir, tirar para la parte de adelante, dejarnos caer por aquí. Mismamente. Aquí me imagino que no podamos avanzar más y, de hecho, está acotado. No hay mapa dibujado. No debería tirar por aquí, digo yo, de momento. Así que vamos a revisar un poco la zona en condiciones. De cava. Es que me sonaba muy argentino. Me sonabas muy argentino, tío. Me pareció. Esto es para volver a subir. Claro, pero por el otro lado. Vamos a tirar por este. Por este lado de la derecha. ¡Oh! Moneditas. Paredes ocultas, ¿habrá paredes ocultas, tío? Joder, por Zenutrio. De hecho, chicos, os digo, es un canal. Este es un canal de juegos independientes, pero sobre todo de juegos Metroidvania. Y tengo guías 100% de varios juegos. Ah, otro juego que se me ha olvidado recomendar. Ya que queréis recomendaciones y tal, hay un juego que se llama War of Lodos Deadlit In Labyrinth, que es buenísimo. Buenísima la hostia que me ha dado este. Saldrán más bichos, ¿no? Bueno, con calma. Sin problema. Y podemos mirar por abajo también. Pues no sé, por arriba casi, ¿no? Vamos a mirar a ver si podemos abrir un poquito más. A ver qué hay por aquí. Descansamos. Tenés suerte porque seguramente cuando termines este juego va a salir Hollow Knight Silksong. Pues por eso lo he hecho. Entre otras cosas. Por eso ya no me he aguantado más y he dicho en directo, pues puede ser divertido. Puede estar bastante bien. Así empalmo uno con otro y tengo la historia de uno fresca, la jugabilidad, todo. Que bueno, que va a ser con Hornet, por lo que dicen y tal, y va a ser bastante más vertiginoso, por lo visto. Pero bueno, que a Hornet, pues de momento no la he conocido, no tengo el gusto de conocerla, pero llegaremos, ¿no? Bien, si quiero subir, de momento no llego.
Silk Song se escribe, sí. Lo escribiste bien, ¿eh? Lo tengo en la lista de deseados en Steam. Qué raro. ¿Sigo para arriba? ¿Qué es lo que encontraremos por aquí, eh? La verdad es que te da una tranquilidad el juego de la hostia. Que luego de tranquila no tendrá nada, ya verás tú. Posiblemente te puedan partir bastante lo que viene siendo el orto. Joder, las monedas. Hombre, pero a los rata, rata, eh. Me da igual que me dé, pero he pillado una moneda más y eso no tiene precio. ¿Me puedo recargar? De momento la... ¡Hostias! Ni me di cuenta, ¿eh? ¿Hay qué marca? Una zona para subir. Coño, vamos a seguir investigando por abajo. Ahora sí, eso ya subiremos. Mira, el suelo está cerca. Hostia, qué gordo este, ¿no? ¡Que pare y todo! ¡Pare, bichines! Ha sido buena idea venir por aquí primero. Ahora la cuestión es, ¿por dónde abrimos camino? ¿Vamos a abrir un poco de camino por aquí? ¿O ya volveremos después? No tengo claro, ¿eh? Pero bueno, yo aventurado voy. Me calentarán la boquita. ¿Coño? Pues por aquí va a ser que no se puede. Bien. Me encanta que se pueda romper todo, ¿eh? Porque me gusta ir rompiendo cosas de camino. Está bastante divertido. Eso es para recargar las almas, que las tengo a tope. ¿Aquí hay un agujero? No. ¿Esto está chapado? ¡Hostia! ¿Qué es eso? Y ahí subiría. Bueno, pues vamos a ver qué es. ¡Hola! ¿Pero dónde vas, mamón? ¡Hala! Facilico. Y para toda familia. Joder, cómo me ha molado la batalla esta, ¿eh? ¿Pero sabéis qué más me ha molado? ¿Qué me ha molado más? Eso. Toda la pasta que ha soltado. ¿Y qué pasa ahora? ¿Si le suenan las tripas? ¡Hala! Claro que tenía premio esto. La madre que me parió. Qué bueno ha estado. Ha estado bastante chulo, ¿eh? En agosto el Kena. Kena está guapo, ¿eh? Pues no sé si seguir explorando por aquí. De momento no quiero explorar un poquito más. Este no sé si luego volverá a salir o no, pero ha estado divertido, ¿eh? Hay que reconocer que ha estado bastante divertido. ¿Otro torzón de esos?
cojones, que ha soltado dos bichines. Pero claro, suelta en el último momento y yo iba por las monedas como un loco. A ver qué hay por aquí. Una especie de estación, ¿no? Una puerta con una ranura abierta. Uy. Esos son pinchos, ¿eh? O sea que no puedo yo... No puedo. Me parece que me estoy adelantando un poco en el mapa, ¿eh? ¡Hala, tío! ¡No vi los pinchos! Ahora sí los vi, pero los esquivé mal. ¿Qué pasa, Michael? Ese sonido indica que conseguiste algo oculto. Hostia, ¿cómo salto yo esto sin darme con los pinchos de arriba? Vale. Era más fácil de lo que parecía. Me daba más miedo que otra cosa. ¡Madre que me parió! Qué a gusto se quedó, ¿eh? ¡Hostia! ¡Dark Souls! Bien. A la cabeza. Joder, cómo me gusta esto. Es una cosa brutal, ¿eh? Vamos a tirar por este lado. ¿Y ahí abajo qué hay? Podemos unir zonas por aquí, tío. ¿Quién hace ese ruido? Ole. Ey, guárdate monedas, que después te tienes que comprar algo para el mapa que te va a servir mucho. No, no, si guardarlas, una máquina de peaje, pero esto vamos a usarlo, son 50 monedas nada más. Yo no sé si será muy difícil, Michael. Yo he jugado juegos más difíciles que este. Bueno, ya os lo diré. Vale, no voy a hablar antes de tiempo. Os lo diré cuando lo vayamos acabando, cuando llevemos más tiempo, cuando acabemos el directo de hoy, aunque sea. Que quizá para ver la dificultad, pues el directo de hoy no sea suficiente. Si me tiro aquí abajo, ¿me atropellarán? Vale, mira, mira. Mira el que majo. Saludos, pequeñín. Ha pasado una eternidad desde la última vez que oí el tañido de la campana de una estación. Retumbado por los ciervocaminos y me ha traído hasta aquí. Todos estos años me han hecho sentirme dolorido y cansado y me he olvidado muchas cosas, pero el sonido de la campana siempre me traerá de vuelta. Estos ciervocaminos se extienden hasta las profundidades de Hollow Nest. Si quieres viajar por ellos, llámame desde la plataforma. Te llevaré a donde tengas que ir. Y podemos ir a varios sitios, tío, mira. Estaciones. Hay varias estaciones. Bueno, solo dos, en realidad. ¿Y cuál es la otra estación que había pillado, tío? Más adelante se complica. Más tarde se hace bastante más complejo, vale. Vamos a Boca Sucia. Y así compramos. Lo único que luego no se me olvide dónde estaba para acabar de explorar bien en condiciones, pues donde hay que explorar.
Vale. Había que abrir la puerta con el mecanismo, vaya. A ver qué nos cuenta el viejo. ¿Qué pasa, José Mareus? Ya estamos aquí con el mejor... Muchas gracias, tío, muchas gracias. Eso mola. Ya sabéis que me podéis dejar ahí ese dedito para arriba, ¿eh? Que Maloney se pone muy contento. Muchas gracias, campeones. Vamos a seguir. Jamás creí que vería algo así. La estación de ciervos abierto. Ese edificio lleva cerrado desde antes de mis tiempos. ¡Oh! He escuchado las historias de las gloriosas líneas, una red de túneles recorriendo todo el reino. Tampoco es que yo vaya a viajar por ahí, por cierto. Estoy bastante feliz donde estoy. Los típicos viejos inmovilistas, ¿no? Está muy bien, pero... eso es para la juventud. Muchas gracias, chicos. Papo nada. Necesitarás esto si quieres actualizar el mapa con las nuevas zonas que explores. Es esencial para todo cartógrafo que se precie. Pues lo compramos, ¿no? Vale. Sí, porque me va a dibujar lo que yo vaya descubriendo, me imagino. Estos marcadores te servirán para registrar los bancos y otros lugares de descanso en el mapa. Según tienes, si estás exhausto y necesitas encontrar un lugar donde sentarse. Pues diría que es importante también. ¿Qué más? Vamos por orden, tampoco tengo ningún problema. Y hay bastantes más cosas para comprar, pero ya se me ha acabado la pasta. Es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay. Pues ya no sé si volverme a la estación. Me vuelvo a la estación aquella. Vamos a remontar por donde lo hemos dejado. Es tierno el juego de cojones, ¿eh? Tú ves al muñequito este, al escarabajo ciervo, que es nuestro protagonista. La música, el colorido... Esa especie como de monocroma, ¿no? Bueno, es más bien minimalista, con diferentes tonos de una coloración similar. Y mola mucho. Pues la pluma me imagino que efectivamente, mira, ya me ha dibujado partes que he mirado, que no venían en el mapa. Así funciona la pluma, ¿verdad? Cojonudo. Anda, mira. Un queco. Un poquito más grande que yo, ¿eh? Vaya hostión que me ha dado. Dos cuadros me ha quitado. Anda. Me ha gustado. Está bien que me pongan un poco en tensión de vez en cuando, ¿no? Picha arriba. Hala. A dormir la siesta. Ahora habrá dibujado, habrá pintado esto, ¿no? ¿No? Sigue sin... Un momento. A ver qué me voy a encontrar aquí, si va a haber jefe o algo. Me tiene intrigado, ¿eh? Sí le eché un tiempo, porque no os voy a decir que no lo he probado. Sí, sí lo probé. Me lo compré, lo probé. Le dije en el grupo de WhatsApp a Dante y a más gente que tengo en el grupo de WhatsApp que... Que me parecía de puta madre, que lo estaba viendo bastante, bastante guapo el juego. Y lo he reservado, pues eso, para los directos. Ya. Tened en cuenta que tenéis siempre voz y voto en comunidad, que siempre dejo alguna publicación, alguna cosita para que opinéis. Vaya. Así que podéis echarle un vistacito. Oh, oh. Meca, buen día. ¿Y ahora qué hace este? ¡Me revienta!
¡Oh! Vamos, muere. ¡Muere! ¡Uy! ¡Hostias! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ah, vaya, que ataca ahora, sí! No parece muy complicado. Bueno, se irá poniendo cabrón, ya veréis. Ya lo voy pillando el truco. Que me revienta. Ay, pobre ciego. Se acaba de meter un hostión. Eso te pasa por pegar golpes al suelo. Si es que al final... Si es que al final, muchacho, si te actualiza, pero debes sentarte en un banco. Vale, vale. Ok. Sufre. Dame mis monedas. Son mías. Espera, que se va a explotar, ¿eh? ¿Qué he pillado? Emblema de la ciudad. Oh, yeah. No me da monedas, pero bueno, me ha dado algo mejor. Supongo, o sea que esto es, claro, el jefe, por eso venía ese dibujo. Pues muy guapo, ¿eh? ¡Ah, mira! Que decía yo de monedas. Mira, chaval, 200, había 200. 200 monedas, ni más ni menos, ¿eh? A lo tonto y a lo bobo. Amigo, unimos. ¿Qué es esto? Perdón por irme sin ti si te sientes perdido porque no te das un salto por nuestra tienda en Boca Sucia y compras un mapa de esta zona. Ahora dispones... Disponibles a un precio excelente, Cornifer. Nuestro amigo Cornifer. Bueno, pues me lo pensaré, pero antes voy a revisar un poquito la zona que me queda un poco más arriba. A ver qué hay por aquí. Huele a peligro, ¿eh? Huele a peligro por aquí. Entrar. Mapa actualizado. Y... ¿Cómo era? ¿No era de ahí? Era de aquí. ¿Y lo otro que he pillado? ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Qué es eso que se arrastra a la oscuridad? ¿Qué aspecto más desagradable? Un rostro extraño y vacío y un arma endiablada. Algo importante te ha arrastrado hasta el cadáver de Hollow Nest, pero no preguntaré el qué. Quizá la razón por la que me has encontrado es que necesitas mi ayuda. No digas más, amigo mío. Te daré un regalo, un vil hechizo de mi propia invención, perfecto para alguien como tú. No me fío de ti. Espera. Ah, bueno, guay. Mira, 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 mira. Madre mía, me acaba de dejar muñeco. Cambia las ventanas y el inventario con R1 o L1. Ah, amigo, vale. Espíritu vengativo. Pulsa B para desatar el espíritu. Los hechizos consumen alma. Recupera alma golpeando enemigos. O sea que del mismo botón que el de... ¡Qué cabrón! Mira. Mírale.
¡Ojo! ¡Al fin despiertas! Mis disculpas, quizá debería haberte advertido del poder del hechizo. Te vigilaba mientras dormías, pero el sopor me ha vencido. Qué cabrón, eso suena un poco violento, ¿no? Ahora que has despertado, me preguntaba si me harías un pequeño favor. No es un pago por mi regalo, por supuesto, es solo por la amistad que nos une. ¿Qué amistad? Si no te conozco, tío, y me acabas de dejar encerrado aquí en la estacada. Y me has dicho que te hacía falta, que yo te hacía falta a ti, que me ibas a hacer un favor y te lo estoy haciendo yo a ti. Cabrón. Ya ves, una horrible bestia ha hecho del corazón del templo su guarida. Qué irrespetuoso, te agradecería de todo corazón si te adentras en él y le das muerte por mí. Es una criatura robusta, pero con tu nuevo poder no será rival para ti. No tenías tú ese poder para hacerlo tú solo, cabronazo. Es que me pongo nervioso. Buena suerte con ese pequeño favor, amigo mío. Y se parte el culo. Y se parte el culo. Así. Ah, vale, puedo darles, puedo. Aunque estén rodando y tal, les hago daño. Me había acojonado. Cojones. No, me he dejado una moneda. Aquí. Vení con papi. Hostia, no lo había visto, ¿eh? ¿Qué pasa, Mr. Coronel? ¿Qué tal, colega? Aquí hay algo. No es lo más importante lo de los gráficos. Si tú juegas Fortnite, que no me gusta, por cierto, y los gráficos no son escandalosamente buenos, precisamente, ¡No me hagas hablar! ¿Qué tal, por cierto? Además, es hermoso. El juego es hermoso, tío. El juego es hermoso. Bonito. Precioso. El Fortnite son 20k, dice. Ahora. Y el Fortnite son 20k, qué cabrón. ¿Y esto? Ah, claro. Te puedo dar de hostias. Dale caña. Reviéntalo. Pártele el alma. Ya está. Atrapa almas. Así que ya está hecho. Has matado a la bestia. Ay, pobre. Debe haberte aterrorizado. Antes era bastante dócil. Pero el aire pestilente de las cavernas sustituyó esa docilidad por rabia. Aún así has hecho lo que se debía hacer. Tienes toda mi gratitud. Por supuesto, ambos sabemos que no hubieses hecho esto sin el hechizo que te di. Ya, tío, ya. No te mato porque no me van a dejar. Y mira, la puerta se ha abierto. Seguro que ansías continuar hasta pronto y no pierdas la fe. Sea lo que estás buscando, te encontrará. De todas formas, no me ha atemorizado mucho el bicho. Le he metido una mano, pero cojonuda. No sé, no ha sido gran cosa. Me esperaba más. Venga. El Cyberpunk al que jugaste el otro día en persona. Ese está también. ¿Has mirado algún juego en Epic o qué? No he mirado. Tengo juegos comprados también, aparte de los que dan. Que dan juegos gratis. Por si no lo sabías, todos los jueves. Chicos, por si no lo sabéis ninguno. En Epic dan juegos gratis, aunque bueno, yo creo que lo sabe todo el mundo ya. A ver.
utilizado por los chamanes para extraer más alma del mundo que los rodea. Aumenta la cantidad de alma obtenida al golpear a un enemigo con el aguijón. Ya estás tardando. Ya estás tardando. Vale, entonces podemos salir por aquí. Seguimos mirando el mapa. Y vamos a seguir caminando. Me tiro. No jodas. Ah, claro, claro, claro. Vamos a tirar por una de estas avenidas o pasajes que hay por uno de los laterales, porque creo que voy a poder pasar, ¿no? Me encontré con un pavo de esos que no me dejaban hacer nada en su momento, pero ahora creo que nos lo vamos a poder partir el alma. Mis monedas. Ven para acá, que me quedo sin dinero. Sí, Cyberpunk 2077 es que es de la compañía de GOG. Y en Epic Games tienen también. De los juegos que tú juegas de última gama hay muchos gratis, aprovecha. Sí, sí, lo que pasa que es que tengo otros tantos más, aparte. Tengo tantos juegos ya. El Camino del Peregrino, Viajeros de Hollownest, Descended por las Verdes Espesuras. Vale, y encontraréis respuestas, sí, lo sé. ¡Escupe, escupe! ¡Escupe! ¿Me han dado? Hostia, ni le vi venir, ¿eh? ¡Hala! A casa. ¿Llego? ¡Mierda! No, no, pero no llego ni de coña aquí. Debería saltar a esta plataforma. Lo que pasa es que ni la estaba viendo, ¿eh? No, no, si al final voy a acabar muriendo. No jodas. Mira que me está pareciendo sencillito de momento. Pero soy un bestia. Muy bien. Vamos a seguir por aquí. Yo no sé si voy por donde debería. Me aparece un pito eso. Sendero verde. Anda, míralo. De camuflaje que nos va. ¿Y este pestilente, tío? Ah, amigo. Que nos pegan. Con la peste nos pega. ¿Qué habrá aquí abajo? Voy a mirar. Aquí es todo apestoso, ¿eh? Ah, vale, pues me pegó corriendo. No tienes mapa de esta zona. ¡Qué bien! Un falo. Ah, que había una planta. Yo mientras aprovechando a leer el chat, ¿eh? ¿Por abajo o por arriba? Pues daba igual. Por arriba para hacer unas monedas. ¿Y para dónde voy, chicos? Intentar volver aunque sea a alguna zona a la que reconozca. Hemos guardado. Me había dicho Parker una cosita. Boca sucia. Cruces olvidados.
Y de momento por aquí no podemos hacer más. Vamos a bajar. Bueno, que muchachos, os lo estáis pasando bien, os está molando. Se os hace un poco aburrido. Yo creo que no, ¿no? ¿Verdad? Esa era Hornet, tío. A ver qué hay aquí. Anda. Ahora se lanzan. Acabo de perder una moneda. Y no sabéis lo que me duele eso, ¿eh? No os lo podéis ni imaginar. Míralo, 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 el tío Pestes. Voy bien, ¿no? 600 monedas. Creo que voy bien. Creo que puedo decir que voy bien. Voy bien de dinerico. No me he dejado nada. No me he dejado nada. Vámonos. Míralo. Que tener cuidado, ¿eh? Pues habrá que encontrar a Cornifel. Qué fallo más tonto, ¿eh? ¿Hay algo por aquí? No. Tampoco. Mira, machácalo. ¿Saldrá mierda de ahí también? No. No. No han quedado ni las raspas. ¡Mira! Hablando de Cornifel. Cornifelación. Siempre hay esas hojas, que deben ser como los papiros en los que escribe Cornifel. Ah, mira. Para poder luego volver a subir. Está bien. No crea esta zona un cierto contraste con los cruces, un lugar tan húmedo y lleno de vida, los caminos tuercen y giran de las formas más maravillosas. Sí, pero me han intentado poner mirando para Cuenca, también es verdad. Pues todo lo bonito que es, ¿eh? Lo hice lo mejor que pude para cartografiar la zona de delante, aunque debo admitir que algunos de los habitantes resultaron bastante molestos. ¿Comprar mapa? Dámelo todo. ¡Muy buenas, Sharpy! Bienvenida. Que sé que esto te mola. Pues estamos por aquí ya. Vamos a ver. Cruces olvidados y toda la zona que me queda por explorar aún. Esa zona la hemos hecho. Perfecto. Pues habrá que bajar. Stalker. ¿Qué tal, tío? Vení para acá. Uno, dos. ¡Pum! Pero no sueltan monedas así. ¡Qué putada! ¡Qué putada! Bien. ¿Me partirán el lomo? ¡Me cago en 10! Tengo miedo, mamá. Tengo miedo, mamá. Enclenque insignificante. Te acercas sin temor. ¿Eres un cazador como yo? ¿Sientes la necesidad de acechar, de matar, de entender? Si es así, cógelo. Mi diario. Te ayudará.
Al principio te será difícil comprenderlo, pero un cazador experimentado logrará entender sus palabras. Aventúrate en las profundidades de esta tierra y dale muerte a las bestias. Demuestra que eres digno de llevar la marca del cazador. Y me lo escupe. Cómo me gusta. Está bastante guay, ¿eh? Diario del cazador. Para abrir el menú y luego ve al panel diario. Derrota a enemigos para añadir nuevas entradas del diario y descifrar las notas del cazador. Vamos a ver. Depredador volador que persigue su presa incansablemente, tal, tal, tal. Y todos estos bichos que ya me he encontrado. Muy bien. Está guapo, ¿eh? Está bastante, bastante bonito, muy bello, artísticamente una pasada. Y bueno, de momento, como me habéis dicho todos y todo eso, no me parece tan difícil. Pero bueno, ¿llevo cuánto tiempo llevo jugando? Si alguien me lo dice, por fin. También me han dicho que no me confíe, que luego se pone más chungo. Vaya, por no estar yo a lo que tengo que estar. Oh, oh. Por aquí va a ser que no, ¿eh? Anda, listo. Pero si había tirado yo algo aquí para poder... ¡No llego! Lo siento. Lo siento, Gusanagi. Gusanito. Es un bestiario, sí, básicamente. ¡Mira, Hornet! Te he pegado. A ver este, ¿qué hace? Ahí hay como una entrada. Hay como algo más, ¿no? Ni idea. Míralo. Aquellos que abandonen las sendas del Rey Blanco se enfrentarán a la Ley de Un. Ni idea de lo que es, pero bueno, lo descubriremos, digo yo. Escupe, escupe. Vaya hombre. Perdón, perdonad chicos. Ay. Espera que pauso. Madre mía, menudo estornudo. Me acabo de dar cuenta de que tengo amigos por aquí. Siempre igual, macho. Es que da igual lo que haga, ¿eh? ¡No os vale nada! Por no estar a lo que tengo que estar, hay que estar al juego, Maloney. Muchas gracias, Arpi. ¡Coño! ¿Dónde vas? ¡No corras! ¡Perra! ¡Qué perrillo, eh! No llego aquí ni de coña. No. No llego. Está hecho a propósito y te comes por dentro. Casi llego, pero no llego.
fuera. La pena las monedas, que me he quedado sin ellas. Ahí está Hornet esperando. Me acaban de llamar guapo. Ay. O es un decir. Ahora me dice, no, es un decir. Oh. Pero es por no gastar. Es por no gastar. ¿Eso le puedo pegar? Coño, ¿y eso, tío? Hoy no duermes. No, no jodas, que hoy no he dormido. Y prefiero dormir un poco, aunque sea. Me da a mí que voy a necesitar Dash para conseguir hacer esto, ¿eh? No llega el cabrón. No llega, no llega. No, si se nota cuando te limitan. Lo que pasa es que yo también soy experto a veces en pasarme las cosas por el forro e ir a los sitios antes de cuando toca. Luego me curran. O no, depende. ¿Cómo destroza eso, no? No jodas que también aparecen por ahí. Mira, eso no lo sabía yo. Muy buena, sabe, tío. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Sigo subiendo. Tiro por aquí. Tiro por aquí. Vamos, atraviesa. ¿Atraviesa o no? Joder, no me está haciendo caso el mando ahora, ¿eh? Pero ¿qué seré yo? Que soy un inútil. Ah, estoy jugando lo mismo que él. Ah, vale. Igual que yo, pero ya verás cómo luego tendrás que ir. A ver, lo entiendo, en este juego no te conviene. No me conviene, creo que no me he enterado de algo. Seguimos subiendo. Me suena mucho. No sé, igual hay jefes. ¡No! ¡Quieren pegarme! ¿Pero qué les he hecho yo? Desgraciados. Bueno, conectamos zona y luego iríamos por el otro lado. No sé por qué me han dado esta vez, ¿eh? Quizá al atacar los dos a la vez. Y ya estaría en esa zona. Quiero seguir para allá. Mira. Me pudo la ansia.
Ah, que no me conviene forzar zonas, ya, pero a veces lo hago pues sin querer, porque yo quiero pasar por donde me sale del oso. O sea, yo voy por un sitio y digo, no puedo pasar, que no, ya verás cómo sí. Y luego, claro, pasan cosas. Y ahí habría un banquito para sentarme. Claro, pero es que si me tiro por aquí, igual la lío. Bueno, porque puedo subir cuando me dé la gana. Vamos al banco. Una máquina de peaje. 50. Pues ya estaría. Mapa actualizado. Me gusta. Pues deberíamos intentar unir esas zonas que me faltan por ahí. Bueno, y tengo algo más mapeado para ir haciendo, pero quiero unir estas zonas antes de seguir avanzando. La verdad es que el juego de momento, tranquilito, bonito, chulo, una música que no te aburre, a pesar de parecer sencilla y todo eso, ¿no? Pero funciona muy bien. Fuera. Me suena, lo conozco, lo conozco. Age of Empires. Lo conozco. Antes una zona. Lo que pasa es que creo que igual no podía, ¿eh? Es eso, que soy un necio. Hay un gusanito por ahí, ¿eh? Juraría que es que además me queda zona por aquí abajo, ¿eh? Mira. Lo sabía yo. ¿Te quitó el PC? ¿Y eso? Tomar por culo, hombre. Eso me suena haberlo hecho, ¿eh? Porque está jugando él. Pero el ave entonces es... Yo no sabía quién era el ave, ¿eh? Eso os digo la verdad. Y ahora, por lo visto, ya... Ya me imagino, ya. Oh, yeah. Motherfucker. Aquellas épocas que había que ir a un ciber a jugar videojuegos. Ya te digo. Ok. Sí, sí, sí. Sí, ese comentario es de Viejuner. No, no puede ser uno de tus hijos. Por ahí salió Hornet. Pues me quiero hacer la parte de abajo. Pues no la he visto. ¿Os podéis creer? ¡Fu!
Madre mía, cómo estoy hoy, ¿eh? No soy alérgico, por cierto, ¿eh? Pues nada, tío. Encantado, por cierto. Aunque te he visto, sé cómo eres y tal, pero no habíamos hablado ni nada. A ver si sigo bajando. No. Claro, lo que pasa es que bajé de ahí, ahora no puedo subir. Soy así. Al píxel aquí no funciona, ¿eh? Claro, ahora para unir zona lo que tengo que hacer es dar toda la maldita vuelta. No, no puedo subir. Madre mía. Bueno. Por querer bajar rápido, ¿eh? Madre mía, cómo estoy, ¿eh? Pues vamos al banco. Que la había liado. Necesito una estación o algo para poder moverme. O dar la vuelta por el otro lado para conseguir... Madre mía, es que... Qué tonto estoy. Es que si quiero hacer lo que falta, no me puedo dar la vuelta por aquí. No puedo hacer eso. Tengo que seguir por donde iba. Iba bien. Pero claro, es que veo que no llego. Veo que no llego. Bueno, ¿qué os está pareciendo, chicos? Ya no sé ni hablar, ¿eh? ¿Qué os está pareciendo? Mola, ¿eh? Ya sé que algunos lo conocéis o lo estáis jugando. Y la verdad es que el juego está muy, muy chulo, ¿eh? ¿Qué pasa, Chus? Bienvenida. Que por cierto, gracias a esos miembros que apoyan y ayudan al canal y a que crezca o a mejorar alguna cosita, ¿eh? Chus lleva 17 meses de miembro, 17 meses. Que ahí es poco, ¿eh? Si es que no llego, tío. Me tengo que dar la vuelta entera, no queda otra. Vámonos. Tampoco es tan grande el mapa.
¿No explotan? Ahora explotan justo en el momento menos indicado, ya veréis. Cómo fastidia que todas las monedas se piren por ahí, ¿eh? Para donde les dé la gana. ¿Qué pasa, Kraner? Bienvenido, tío. Muy bienvenido. Hala. Toma. Vamos, vamos a dejarle tranquilo porque si tengo que ir a buscarle, me entra pereza. Por aquí, ¿verdad? Claro. Coño, me sale uno de estos mientras me estaba... Estaba arreglando. Vamos, sal, campeón. Bellísimo, tíos. Espera, que estaba mirando el mapa, tío. Aparece, aparece. Asoma. Cago en 10. Nah, quería subir un poco más antes de ir por esa zona. Quiero subir a ver qué hay aquí. Porque estoy viendo un bichito de esos. Estoy viendo un bichito. Y esto es donde subí antes, claramente. Pero me dejé este huequecito. Claro. Lo que quería hacer y no voy a poder. Qué bruto soy, ¿eh? Cuando quiero. Si pudiera ponerle un marcador a esa zona, así luego no se me va la pinza. Hostias, acabo de ver algo. ¿Cómo llego yo ahí? Ni de coña. ¡Qué divertido! Hombre, creo que puedo llegar ahí. Creo que puedo llegar. Sí. Pero la cosa es ir por la zona de abajo también un poco. Esperas un segundo. Que yo no me quedo a gusto. José Mareus, ¿vas a transmitir por aquí el E3 en junio? Pues los E3 sí los he estado haciendo siempre que he podido. Lo que pasa es que hay veces que no sé si es mejor transmitirlos o no. Te digo por qué, porque suelo estar trabajando y hay días que puedo transmitir un evento y otros días los demás eventos no puedo. Y a veces ha coincidido que podía transmitir el de Microsoft o el de Play y luego la gente piensa que solo quiero transmitir una cosa y que lo demás me da igual y que... Mil cosas. El año pasado hice el Gaming PC Show
Hice el de Xbox, creo, hice el de Play, me dio tiempo a hacer algunas cositas, porque sacan muchos eventos, alguno de ellos sí podré hacer, posiblemente. Aunque había pensado descartarlo por el hecho de que ya me estoy dedicando a indies y todo eso y solo sacar la parte de los juegos independientes. Sobre todo PC, Xbox y ahora si se vuelca un poquito más PlayStation, un poco más Sony, pues también sacar a relucir pues esos nuevos juegos que van a sacar de producción independiente, ¿no? O con su apoyo, unos AA o juegos que no son independientes, pero casi lo son, por decirlo así. Es posible. Estoy en ello. Coño, siempre me pasa lo mismo, que no me doy cuenta de las plantas. Yo veo monedas y voy ciego, voy ciego, voy ciego, como una bestia. Voy ciego. Podríamos hacer esa parte y unirla con la otra. Interesante. Sí, suena interesante, vamos a hacerlo. Pero no, no puedo, tíos. Tengo que hacerlo al revés, para desbloquear eso. Vaya. Nuestra vida procede del musgo y las hojas, mientras crezcan en el sendero, perduraremos. Muy bonito, lore y suelto de poco en poco, ¿no? Como te hacen en Dark Souls, etc. Y tal. A ver qué nos dicen. Entonces, estaré muy atento a tu canal. Esperemos que sí puedas. ¿Has jugado a Narita Boy? Lo he probado, tío. Lo he probado, pero como no doy a más, pues porque son muchos juegos. Vaya. Vaya. A este lo que tengo que hacerle es esto. ¡Pum! Y luego curtirle un poquito. Fua, ¡qué pena! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Lo que pasa es que no llego. No llego. Yo ese salto no lo hago, ¿eh? Ah, pues sí. Pero más allá no llego. No, no, no llego. Más allá no llego ya. Pues por aquí no hay nada que hacer. Lo probé. Prefiero otro tipo de juegos, pero reconozco que es buena producción, ¿eh? No te digo que no. También es cierto que por cuestión de preferencias y de tiempo. Porque hay tanto y tan bueno, sale tanto y tan bueno últimamente, que es que hay que andar seleccionando muy, mucho y minuciosamente, porque es una puta salvajada todo lo que sale. Una puta salvajada. Me dejé cosas, me dejo cosas o vuelven a salir. No, no, me las dejo. Es que si saliera mucho, pero no tan bueno como pasaba hace años, pero es que ahora todo lo que sale es soberbio, brutal, fantástico, maravilloso, amazing. Es una puta barbaridad lo que estamos viviendo ahora mismo, chicos. Hay que aprovechar. Yo no entiendo cómo la gente se pega por el mundo de las consolas. Mi consola es mejor, la mía. Pues yo tengo un PC. A tomar por culo. Y luego soy pecerdo. Hala, pues qué bien. Y digo yo, ¿por qué os peleáis, coño? Hay pa' todos. Elita también. Sí, desde luego. Si es que, por conocer... Como mi canal se dedica a juegos independientes, los conozco prácticamente todos. ¿Me podéis sorprender en algún momento con un título que no conozca? Puede ser, es difícil, pero puede ser, puede ser. Pero ya os digo que como me dedico principalmente a esto, me lo tengo todo bastante, bastante estudiado. Monedas. ¿Cuántas tengo? ¡Tengo 1000! ¡Tengo 1014! Hay que empezar a gastar, ¿eh? Tengo que ir al pueblo a gastar panoja aquí porque no puede ser esto, ¿eh? Este está picha arriba, ¿no? El pobre. De momento me han matado, ¿eh?
presiento que voy a tardar muchas horas en morir. Bueno, igual no tantas. Pero de momento... casi que me vengo para acá. Parte que me quedaba por explorar. Y venga, apestófilis. ¿Qué pasa, Diego, tío? Bienvenido. Que explota, que explota. Para arriba. El mercado indie le está pegando muy duro. Yo me imagino que ahora fuera desarrollador independiente, que me diera por querer aprender y desarrollar juegos independientes y todo eso, y estaría jodido. Es dificilísimo asomar la oreja con todo lo que sale. Te tapa hasta la mierda a veces de la cantidad que hay. Y es que hay cosas brutalérrimas por ahí. ¿Y esto qué es? Vaya. Me pegó. He parado. Me ha escupido. Me va a matar, ¿eh? Me mata. Madre mía, me tenía contra las cuerdas, ¿eh? Claro, el espacio. Gestiona el espacio, tío. Eres un penco, me dice. ¿Cómo vas a asomar la oreja con el pelazo que me traes? Así, mira. Tengo orejas, ¿eh? Y pendiente también. ¿Os gusta? Hay un bichete. ¡Hostia! Más zona para allá arriba. No sé, venga, vamos a asomar. Vamos a asomar la oreja repartiendo pan. Picho cao. ¿Ha sonado pedo? A cuesco ha sonado. Sí, tío. Esto para luego. Esto para luego. Eso sí que ha sido de penco. Porque no quiero avanzar demasiado. Quiero acabar con esa zona, pero voy a abrir por ahí. ¿Qué es esto? ¡Suelta! ¿Qué haces? ¿A quién amenazas tú? Cago en die. Hostia, pues sí, me ha pegado, ¿eh? Mierda, no hago más que gastar a lo bobo. Entaca. Se me hace cuesta arriba, ¿eh? Ahora lo que más me interesa es no cascar. Bueno, coger las monedas también, ¿verdad? Venga. Venga. ¡Se me escapa siempre! ¡Maldito!
Ostras, esas monedas gordas. Bien, bien. La sensibilidad de los controles es un punto fuerte del juego, en mi opinión, sí. Sí, sí, sí. Desde luego, ¿eh? Hasta dónde ha salpicado, ¿eh? Una brutalidad. De juegarral. Y aparecemos por el otro lado. Ahí. Eso es lo que quería yo hacer. Lo que pasa es que antes de investigar... Bueno, sí, puedo investigar esa zona. Debería abrir la zona que está cerrada. Vale, vale, hay una zona... espera, que me estoy rascando, tío. Los niños verdes abandonaron el mundo del sueño y entraron en estas tierras. Ahora esperamos pacientes la llamada para regresar. Qué bonito. Ahí está el bichillo. Y otro Souls de ese. Otro Dark Souls. Habrá que bajar a darle un saludete. ¿Todo lo del jefe? ¿Aquel? Monedas. Monedas. ¿Soltó algo, tío? No me jodas. Voy a tener que volver. Ah, vale, mira, pensé que podía con él así, pero no, me equivoqué. La cagué. Bien, gusanico. Con el que salvé, no, por lo visto no lo he cogido todo, ¿eh? ¡Qué burro soy! Pues debería volver. Claro, ahora cómo vuelvo. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Por aquí? Claro que no. A ver qué mire. Es por aquí. Vamos a ver. Es que al que salvé... Ni siquiera fui a levantarle a ver qué le pasaba. Yo le metí de hostias, fui por las monedas y me piré. Soy así de majo. Mira si hay algo, sí. No, no hay nada. ¡No hay nada! No me digas que me he perdido yo de coger algo. ¡Qué burro soy! La próxima vez me fijo más, ¿eh? En fin. No jodas, dos. ¡Qué hijos de puta! ¿Qué dices? ¡Que no ocupáis más, coño!
No la cagues ahora. Cojona. No te acerques más, fantasma. Te he visto deslizándote por los matorrales, espiándome. Soy Boyer. Este viejo reino, algo terrible, se está despertando. Lo huelo en el aire. Sé lo que eres. Sé lo que intentas hacer. No puedo permitirlo. ¡Que me tengo que pegar con Hornet! ¡Cabrona! Nunca me he pegado contigo, me matará. Haz algo, haz algo. Ahí estamos. Ahí estamos, Hornet. ¿No me va a dejar curarme? ¡Hostias! Que hace cosas raras. Toma, tío. Ya te he pillado. Anda, ¿dónde vas? Vaya. Que me calienta, que me calienta. Da igual, pensé que podía ya con ella. Lo que todavía queda, ¿eh? Me estaba curando, tía. ¿Te vas a parar? Vale, por fin puedo. ¿Para qué me curo? Si no me ha servido de nada. ¿Por qué soy tan triste? Hija mía, te voy a meter unas hostias. Vale, pues luego. Examen de determinación. Logro desbloqueado. Examen de determinación. Pues la he untado bien, ¿eh? Al final luego va y voy y me gasto eso. Capa de ala de polilla. Presiona RT para realizar un avance rápido hacia adelante. Una capa para realizar un avance rápido en el suelo por el aire. O sea, el dash. Básicamente. Y es del R. Vale. De puta madre. ¿Acaso busca romper los sellos? No se pueden deshacer. Hay que deshacerlos. Déjanos dormir, pequeña sombra. Vuelve a tu oscuridad. Déjanos en paz. ¿Y esto? Joder. Está guapo, ¿eh? ¡Fua! La rata que está dentro de mí ya está sonriendo. La rata que tengo dentro de mí. Y no, no es que tenga una rata metida por el culo, que os conozco, cabrones, ¿eh? Claro, ya puedo llegar a más sitios. ¡Cojonuten! ¡No, no, no! ¡He saltado! Pero no me estaba haciendo caso. Bueno, pues nada. Y lo estaba viendo venir ya. En fin. Bueno. Joder, pero que con esto ya vamos a mejorar mucho, ¿eh? Porque hay sitios a los que no llegaba. Unos cuantos.
por dónde tiro ahora? Esos me dan rabia. Pero voy mal de vida. Mira, mira cómo me he echado un ñampo, ¿eh? ¡Qué hijo puta eres, hombre! ¡No escupas! ¿Y vas a despertar a tu amigo? Me voy para el otro lado. Quita, 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 quita. Es que ni a gusto puede estar uno sin que le escupan, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha petado esto? ¿Se ha petado? ¿Se ha petado? ¿Lo veis? ¿Lo habéis visto? ¿Se ha petado el juego? Hostia, que no he grabado. ¿Tiene grabada, grabado automático? Lo estáis viendo, ¿no? ¿Alguien se sabe los botones para guardar automáticamente salir o algo? ¡Uf! ¡Qué putada! ¡Ha craseado, macho! ¿Ahora qué hago? No se me joderá la partida entera, ¿no? Que llevo 2 horas de directo, tíos. A ver si se arregla. Si no, tendré que cerrarlo y volver a abrirlo. Sí, ¿a qué es? Es que cuando se haga una pregunta, decís sí o no. Concretad más, por favor. Si cierro automáticamente, se me jode la partida entera. Eso sí podéis decir sí o no, porque no he hecho varias preguntas a la vez. Solo, pero es que a veces como que no me aclara. ¡Qué putada, tío! No tiene auto guardado. Y aquí tampoco lo tendrá. O sea, se me jode la partida entera. Entera. Putada. Se me han caído los huevos al suelo, tíos. ¡Fua! El último banco en el que me senté. Hace mucho de eso, ¿eh? ¿1248? Eso era lo que tenía, ¿no? ¿O tenía más? En el banco de principio. ¡Qué putada, tío! Pero se supone que he matado a Hornet, ¿eh? Con todas las monedas que tengo. ¿O tenía más? Qué mal. A ver, mira, tengo el dash. Vale, vale, vale. Tengo el dash. Me ha guardado. Uf, menos mal.
No, no, la pelea la he tenido porque tengo el dash. Estaba acojonado, ¿eh? Estaba acojonado, chicos. Dadle un like. Porque estaba acojonado. Madre mía, qué mal me lo ha hecho pasar el puto juego, ¿eh? Bajado atrás. Lo que pasa es que no sé si irme a cruces olvidados, irme a algún sitio, viajar. No sé si encontraré viaje por algún lado. Y claro, esa es mi pregunta. Sí, sí, la de las mariposas eléctricas. Ahí es donde tengo que ir. Hostia. Ole mi huevada, ¿eh? Sí, tengo que bajar por ahí. Por aquí, por aquí. Hay un bichito por ahí, ¿eh? Hay un bichito. ¡Hola! No había visto los pinchos, ¿eh? Espinas de agonía. ¿Eso es que las espinas no me hacen daño o cómo va? Bueno, mucho más agradable salir que entrar, ¿eh? Mucho, mucho más agradable, la verdad. Sí, sí, ¿dónde va a parar? Pues quiero ir a cruces olvidados porque no he pasado desde el principio del juego. Y quiero comprar cosas y todo eso. Y esto del mapa, pues está bastante investigado. Encho Garnica, espinas de agonía. Hace que cada vez que te hagan daño, salen unas espinas que dañan a los enemigos. Ok. ¿Tiene sentido? Vaya si lo enchufo, vaya si lo enchufo. Uno que está muñeco por ahí. Había bichines por ahí, ¿no? Pero a ver. Hostias, lo que pasa es que llego. No sé si volver a intentarlo, ¿eh? Debería tirarme desde ese agujero. Claro. Debo hacerlo desde más arriba.
Míralo. Míralo. Me he ido con él para el hoyo, ¿eh? Pero lo que me ha gustado es que no he perdido mi moneda. Seguimos subiendo. Por este lado, la verdad. Los apestosos estos. Espera, 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 espera. Diario actualizado. ¿Y eso? Había otro bicho por aquí también para coger, me imagino. Creo recordar. ¿O no? Otra cinta. Perdón por irme sin ti. Si te sientes perdido, ¿por qué no te das un paseo por nuestra tienda en Boca Sucia? Un salto. Y compras un mapa de esta zona, porque me invento cosas. Ahora disponibles a un precio excelente. Cornifer. Vale, Cornifer, pues eso es lo que quiero. Ir a tu tienda. Pero antes salvar a los gusanines. Mira qué contentos se ponen, ¿eh? ¿Qué pasa, Felipe? Bienvenido, qué buen juego. Saludos desde Chile, maestro. Muchas gracias, un saludo desde España, campeón. Acabo de ver algo aquí. Acabo de ver algo. ¡Ea! Mira qué bien. ¿He fallado porque me he ido lento? Es posible. Bueno, mientras no pete. Vamos a mirar el mapa. ¿Por aquí se podía subir? No. Va a tocar explorar bastante, ¿eh? Sin pérdida. Ya sé. No. No, no, me estaba equivocando de ubicación, ¿eh? Pero bueno, a este le curtimos. Me da igual que me pegue. Si la cuestión era que me pegara para acabar antes con él, pero luego me doy cuenta de que pierdo más tiempo curándome. Aquí me había dejado yo algo. Ahí no quería que me pegara, pero me ha pegado igual. Fíjate. No sé. Vamos al banco. Acabo de tirar el poder con otro botón diferente que no era ese. Pues mira, tengo otro botón que sirve para lo mismo en el mando. No sabía yo. Eso sí que ha sido una cagada, ¿eh? Y cada vez que matas a un cierto número de enemigos se actualiza el diario. Vale, ahora entendí por qué aquello. Pero bueno, no me spoiléis, ¿eh? Me podéis contar cositas, anécdotas, cosas curiosas y todo eso, pero spoilearme no, porfa. Venga, pero es que va a reventar ahí, me va a dejar sin monedas. Cabronazo.
Bueno, pues ya estamos. Ya más o menos me voy aprendiendo un poco el mapa. Mira. Y ese tío paliducho. Empuñas ese aguijón con facilidad. Si buscas pelea, no encontrarás grandes guerreros en esta madriguera en descomposición. He oído que existe una arena en algún lugar más abajo, una para los de nuestra especie. Nos veremos allí y así podremos ver qué posibilidades, qué habilidades posees. Te extenderé en breve. Ven a buscarme si te atreves. Qué buen... Toma, hombre. Mamón. ¿Y este quién es? Tú. ¿Por qué merodeas por las sombras? Sí, tus ojos no te engañan. Soy Zod el Todopoderoso. Un caballero de gran renombre, estremécete ante mi mera presencia. Bueno, oye, es pequeñito. Puede ser peligroso como yo. Puede ser peligroso. De todas formas, Zote, aquí llamamos Zotes a los que son tontos del culo. Pero bueno, mientras tú estabas escondiéndote en tu ruinosa aldea, yo me he aventurado en este oscuro agujero y he matado a una bestia de gran envergadura. Tenía una mandíbula afilada y era cruel y atroz. Yo he matado varias ya, ¿eh? Sí, sí. Para mí toda la gloria. No tengo tiempo para tus adulaciones. Debo descansar y prepararme para la próxima jornada. Este tío igual es tonto, ¿eh? Sí, sí. Este que tú eres tonto, chaval. Me lo he cargado yo, mongolo. Bueno, pues eso. Papo nada. Espera, antes voy a leer para qué son. ¿Has visto esos preciosos capullos azules? He hecho estos marcadores para que puedas registrarlos. Vale, perfecto. Usa estos marcadores para registrar a los comerciantes u otros insectos interesantes que te encuentres en tus viajes. De vez en cuando deberías pasarte a ver qué tal les va. Estoy segura de que se estarán encantados. Vale, perfecto. Venga, otro poco más. Estos marcadores registrarán las estaciones de ciervos que hayas visitado. Perfecto. He diseñado estos marcadores para registrar las aguas termales del reino. No he visitado ninguna persona. Me pregunto si Cornifer me llevaría alguna vez. Estoy segura de que tú aprovecharás mejor estos marcadores hasta entonces. Vale, perfecto. Estos marcadores son nuevas adquisiciones de la tienda. Puedes usarlos para marcar puntos interesantes en tu mapa. Dámelo todo. Estos marcadores son nuevas adquisiciones de la tienda. De otro color. Vale. Estos marcadores son nuevas adquisiciones de la tienda. Vale. Pues dámelo también. Y estos marcadores lo mismo. El lenguaje de los bichillos mola mucho, ¿eh? Pa' nada. ¿Buscas más suministros? Ya has comprado tanto, por desgracia, por ahora no has dejado, nos has dejado sin mercancías que pueda vender. Sin duda Cornifer se alegrará, aunque me pregunto en qué planea gastarse tanto geo. En caballo. Fijo. Vamos a ver qué nos dice el anciano de la aldea. Hace poco una joven pareja se instaló en la casa contigua a la estación. Parece que tiene una tienda de mapas que puede que emocione a aventureros como tú. Me lo dices ahora que les he dejado sin nada. Se lo he comprado todo porque soy rico. Estoy Gucci. Es un insecto enorme la mujer. Les dije que escogieron una casa mayor, sobre todo porque están todas vacías, pero prefirieron esa. La manera en la que tiene que agacharse para entrar por la puerta, yo no pasaría por eso. Ahora ahorra. Sí. Si yo voy a ahorrar, ahorro. Paponad. ¡Cervatillo! Mírale qué majo. Vamos a los cruces. No, espera, en Boca Sucia. Debería investigar más, ¿verdad? Debería investigar todo Boca Sucia para salvar a los gusanos y todo eso. Sí. Espera, vamos a Boca Sucia. Sí, vamos a quedarnos en Boca Sucia. Porque tendré que abrir camino. Porque tengo dash. Tengo mucho dash. Tengo mucho tempo. Vale. Ya está la tontería ya de las 11 y 27 de la noche en España. Vamos a ir a pata. Vamos a mirar qué podemos ampliar por aquí. ¡Zote! Hay bastante. En el banco donde fuiste. No hay gusano en Boca Sucia. ¿No hay gusanos?
en el banco donde fuiste. Os juro que me estoy quedando ciego. No, todavía no he visitado a Mamaruga, pero sé dónde está. Así que... no sé, estoy intentando abrir zona por aquí. Vamos a darnos un paseo rápido. Espera. ¿Tú cuánto llevas, Sharpie? Porque claro, yo llevo jugado esto. 2 horas. Con los cuernos, mi general. Tío, hostias, palisilla. Pues mira que sí había orugas, sí había. 58 horas que llevas. 58 horas. Joder, yo llevo dos. 58 horas, pero no es lo que he visto. Porque hasta donde he visto llevas muy poco avanzado, ¿no? 58 horas. La madre que me parió. Entierra al caballero con su aguijón roto, entierra al sacerdote, iba algo de una corona. Venga, todos muertos, ya está. Hola de nuevo, ¿sigues por aquí? ¿Por qué no te unes a mí aquí abajo? Hay mucha riqueza en esas rocas para quien dedique algo de trabajo. Esos cristales valen lo suyo, pero tengo el presentimiento de que hay algo más valioso escondido solo un poco más abajo, casi puedo olerlo. Te invito a unirte, hay suficiente para ambos. O si no te gusta acabar, puedes sentarte y cantar conmigo. Ah, y repartes conmigo, tú trabajas y yo, no sé, hablo y ya está. Me suena bien. Nada, pues no puedo. Por ahí no se puede pasar. Mira, acabo de ver una entrada. Pero no se puede, porque no le he dado ahí abajo. No he accedido ahí abajo desde otro lado, así que debería dar la vuelta entera. La vuelta entera, tío. La puta vuelta entera. Bueno, pues venga. Tengo la partida que ya has visto y con la que empecé. Así puedo jugar todo lo que quiero sin ponerme a grabar. Pues sí. Vale. Deja de mirar el chat, Maloney. Me he pinchado, me he pinchado. Tomar por culo. (Risa)
Hay otro gusanito por ahí, ¿eh? ¡Mira! ¡Bien! No, no, sí, el juego está muy bien. Otra vez. He vuelto a pillar, es que no me doy cuenta. O sea, debería bajar o debería tirar por la parte de abajo y abrir un poco más por ahí. Es que no lo sé, pero quiero abrir ese paso por ahí. Quiero abrirlo. Y como quiero abrirlo, y soy muy burro, veis, de este botón también tiro bombazos. Pero no hagas eso, Maloney, que malgastas. Así que ahora vamos a ver. No habrá nada por ahí. Este que está aquí se va a echar un Street of Rage. Pues pásalo bien, tío, que es buen juego, ¿eh? Dale caña. Muy buenas noches, colega. Yo no tardaré. Estaré un ratito más, pero bueno, un directo curioso, yo creo, ¿eh? Vaya, hombre. Me ansié. Ya estoy cerquita. Ya estoy cerquita. Otra hormiguilla, ¿eh? La estoy oyendo. Y eso ya está abierto. Oh, oh. ¿No veo una mierda? ¿Tiene alguien? Hay algo por ahí. Eso es como para viajar. Pues hasta que no den la luz aquí. Nada, vaya que está oscuro, ¿eh? Voy a bajar. Sí, amigo, sí, por aquí. Vale. Si le pinchas la cabeza ya no tienes problemas con él. Guay. Me había dejado esto. Supongo que a lo mejor no podía hacer nada. Hostias. A ver, por abajo. Me cago en 10. Ya. Pero para eso hace falta 20 dashes seguidos. No llego ni de coña. No, no. El gusanito esto ya se puede ir esperando, ¿eh? Lo único que le queda es joderse un poco. Es lo que hay.
Que dije que por aquí de momento no iba a avanzar más. Pero claro, ya había cogido yo el banco. ¡Ea! Si saltas arriba de los pinchos y le pegas, hace como un doble salto. Ok, tío. Mola. A ver quién está por aquí. ¡Míralo cómo está! Está como un cenutrio, ¿eh? ¡Oh! Me ha sorprendido. Hola, hola. Ven, cariño, ven y siéntate como en casa. Siéntete como en casa, pero que es un jacuzzi o algo. O sea, eso sale mucho humo. O es un jacuzzi o le está dando a la baruja. Pero bien fuerte, ¿eh? Soy Salubra y esta es mi tiendecita de amuletos. ¿Te ha dicho la gente del pueblo que vengas a verme? Sí. Aquí es una aldea adorable, cálida, íntima y llena de vida. O sea, una tienda. Es la tendera de amuletos. O sea, que le va el cannabis fijo. Vaya. ¿De qué hablábamos? Ah, sí, amuletos. Veo que... ¿Ves? Se le va un poco. Fuma. Veo que ya has empezado tu propia colección. Muy bien. Te enseñaré alguno de los míos. Y te puedes llevar uno si quieres. Coño. ¿Alguna vez te has bebido ese líquido azul brillante Sabia Vida? Es un poco tabú, pero te hace sentir mucho más sano, ¿cierto? Este amuleto gotea Sabia Vida y mejorará tu constitución. El aguijón que empuñas es adorable, pero ¿no piensas alguna vez que podría ser un poco más largo? Adelante, llévate ese amuleto. De repente podrás alcanzar a tus enemigos. Esa soy yo. Me encanta el sencillo diseño de esta cosita. Muy elegante. Además está hecho de buen material, pesado y sólido. Póntelo y podrás permanecer firmemente en el mismo sitio mientras blandes tu aguijón. O sea, no habrá retroceso. Qué guay. ¿Eres mago, pequeño canalla? Solo es una broma. Si alguna vez aprendes algún hechizo, deberías comprarte este amuleto, debido a que intensifica los conjuros. Esto es caro. En el centro es precioso, ¿verdad? Hasta podría decir exquisito. He oído que los cristales te ayudan a concentrarte. Así que si es algo que te interesa, deberías llevarte a casa esta belleza. Objeto especial para aquellos a los que les gustan los amuletos tanto como a mí. Cuando tengas 5 amuletos, será un placer vendértelo. O sea que no voy a saber yo. Va a ser esto por lo que tenía que ahorrar, ¿eh? Va a ser esto para lo que tenía que ahorrar. Compra los slots para los amuletos. ¿Dónde? ¿Dónde compro? ¿Es esto? ¿Esto es un slot? ¿Sí? No. Claro, pero es que me dice que hasta que no tenga 5 amuletos no me lo va a vender. Necesito comprar primero amuletos para tener 5. Así que hay que ahorrar. Compraré los más baratos, mira. Compro los más baratos. Ya tengo 3. ¿Y cómo lo hago? Entonces me tendré que volver más adelante. De todas formas, hacer pasta se puede bien, ¿no? Va, pero eso da igual, hombre. A mí no me da miedo. Ah. Venga, este sí me lo voy a pillar, ¿eh? Que este sí que lo quería. ¿Ok? Mira, ya tengo muesca. Objeto comprado. ¿Has visto? Fácil. Ahora solo necesito unos 4.000 y ya tengo todo. Venga, maja. Mira cómo se ríe. Me acaba de estafar fijo. Vendes muy caro. ¿Qué cuesta conseguir la pastuca, eh? Hostia, este sí que está fumado, eh. Oro, maldito zoquete, empuñas tu aguijón como una maza. Es mi... cuando hay que seguir bajando. Ok, ¿quién eres? Entiendo, esta vieja aldea. ¿Qué sueño tan extraño que me ha guiado aquí hasta aquí abajo? Si no me hubieras encontrado, no creo que hubiera despertado jamás. Soy Sly. Normalmente llevo una vida tranquila en Boca Sucia.
El aire de estas ruinas no me va bien, así que mejor vuelvo a casa. Si vuelves arriba, ven a verme. Probablemente sea la cara más amable que puedas encontrarte y te agradeceré apropiadamente tu buena acción. No te acostarás conmigo, ¿no? Espero que sea otra cosa. Sí, 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 yo ahorro, no hay ningún problema. Si con todo lo que tengo que andar investigando, para ahorrar ahí. Mira. Hala. Abierto. Guay. Guay. ¿Me podría tirar por ahí o seguir un poco más para adelante? No tengo claro si quiero seguir por ahí o quiero investigar por aquí abajo, ¿eh? Bueno, da igual, venga. Por ver un poco cosas nuevas, ¿no? No me digas que esto es una estación para llamar al payuquín ese. No, no puedo pasar. Es que simplemente, directamente no puedo pasar porque tengo que activarlo ahí desde dentro. La Virgen. Vale, pues nada. Nada, pues, claro, es lo que me pasó antes, pero no me acordaba ya. Vaya qué puntería, macho, ¿eh? Estaba ahí haciendo un principio de movimiento y tal. Bueno, va. Vámonos por aquí. Que esto además todavía no me lo había hecho. Si he pasado por aquí. Bueno, sí, sí me lo he hecho, pero no todo, todo. ¿Ves? Se cagan cuando mueren. ¿Sabéis que cuando te mueres? Te cagas, ¿no? Y eso. Broma, broma. No, no, sí que me falta un sitio para seguir, ya me doy cuenta ya. Ya me doy cuenta ya. Vamos, dispara, campeón. Las he pillado todas al vuelo. No tengo que ir a buscarlas. Por aquí, ¿verdad? Me vuelvo a confundir. Por aquí. Hostia, me vuelvo a confundir. Y ya estamos en zona nueva. Perfecto. Mierda. Joder, si es que no se veían, tío. Pero tenía que haberme supuesto lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque es lo que pasa siempre. Suelta dos, pero nunca me acuerdo. Otro bichillo. Pues esto ya estaría. Ahora lo que tengo que hacer es bajar un poco más por la otra parte. ¿Por aquí, por ejemplo? O acabo de mirar ya y se me ha ido la flapa. No he mirado, ¿no? Coño, claro,
Ya estaría. ¿Puedo ir por ahí? Bien. Y luego bajar. Bueno, y luego bajar, que me va a tocar ya. Está cerrado esto. Se rompen los champiñones esos alucinógenos como si fueran... ¿Qué es eso, tío? Fúngicos, páramos fúngicos, macho. Estamos en los páramos fúngicos. ¿Y estos bichos? Vaya ostión que me ha dado. Me ha puesto mirando a mí. Mola mucho cuando se desinflan como si fueran un globo, ¿eh? Explota. Mierda. Me arrepentí en el último momento de ir por ahí. Porque digo, si se baja por aquí igual, quería mirar una cosita. Bah, ¿para qué? Pues nada. O no veo nada o no había nada. ¿Y ese tío que está echando la siesta, el Valdrogas este? Está tieso. Claro, puedo seguir por allí. Está más abajo, ve bien el mapa. ¿Lo he conseguido? Es por ahí, ¿no? Lo que pasa que es que yo voy con mi método. Exploro con mi método, o sea, os quiero decir. Yo voy metódico a mi manera, ¿sabes? Y voy poco a poco, si lo acabo encontrando, simplemente es para no dejarme nada de memoria. Voy con mi orden que tengo establecido en la cabeza. Ahora voy a ir aquí, ahora voy a hacer esto, ahora de esta manera, por esto y por esto. Y me suele salir bien. Descansar, o sea, que esto es como un banco. Ya el bicho este. Oye, ¿no se le mueven los brazos como si fuera yonki? Vamos a ver. Muescas que ocupa. Hilo del aguijón. Coste 2 muescas. No puedo. ¿Y este qué pasa? Que me dan más almas, ¿no? Buah, es que de momento entonces... Evita que su portador rebote hacia atrás al golpear a un enemigo con su aguijón. Bueno, venga, voy a ponerme este, o este mismo. Sientes el dolor de su portador, y sueltan golpes del mundo que la rodea. Al recibir daño, hace explotar vides espinosos que dañan a los enemigos cercanos. Casi mejor este, para que no haya retroceso. ¿Qué pasa, José, tío? ¿Qué tal? No intentes pasar a hurtadillas, puedo olerte. ¿Guardas mucho geo? Dame geo y verás algo bonito. ¿Le pago a este? A ver si me va a enseñar el pito, además por 86. Pues dos horas y media llevamos. Y estamos a punto de acabar, tío. No, no te preocupes, va a haber más días y vamos a seguir. Lo que te digo es, espabila, si quieres seguir el hilo de la historia, mírate luego este directo. Aunque sea de poco en poco, porque luego vamos a seguir. Y vamos a ir avanzando un poquito más para que te pille bien. Dawn of Sorrow. Bueno, tío, ahí, un Castlevania. Como debe ser. Venga, le voy a pagar a 86. Deja que te lo muestre. Mira, ¿los quieres? Si de verdad los quieres, los intercambiaré a cambio de más geo. Más geo. Ah, digo, me está... Corazón frágil, un objeto precioso, un bello amuleto, lo he hecho para ti. Si te lo pones, te sentirás mucho más sano. Me dará más vida, digo yo, ¿no? Un amuleto muy, muy especial y valioso. ¿Quieres encontrar más geo? Ponte ese amuleto y sal a cazar. ¡Ah! Oh. Eres débil, ¿no? Deberías darme geo. Si lo haces, te daré este amuleto que he hecho. Te hará más fuerte. Tus enemigos y todos los demás te temerán al fin. ¡Hostia, esto está bien, eh!
Pero cuesta 3. No hay nada porno. Qué pena. No, casi mejor, ¿eh? Que estamos en YouTube. Descanso otra vez. Venga. Hostia, ¿y eso cómo lo hago? No puedo. Y por ahí tampoco puedo pasar. No sé, muchas cosas por descubrir quedan por aquí, ¿eh? ¿Una cierva parada? De todas formas, no tengo mapa, no sé por qué. Tendré que encontrar al paisano. No sé dónde me estoy yendo, pero me huele a jefe esto, ¿eh? Huele a jefe, sí. ¡Hostias! ¡Que ahora salen dos! ¡Y pegan cabezazos! ¡Hijo puta! ¿Me dejéis curarme? Ah, vale, son unos mierdecillas, hombre. Cúrate, cúrate, cúrate. Yo pensé que ya te tenía, hijo. Pues nada. ¿Otro jefe? Pero bastante fácil, ¿eh? Inspeccionar. Muesca de amuletos. ¡Oh, yeah! Soy feliz. Significa ciudad. El juego está bellísimo. Y sí, la música le da un toque súper... Sí, sí. La verdad es que el título es bello hasta decir basta, ¿eh? Si le doy a esto, ¿qué va a pasar? ¿He abierto algo? ¿O me van a abrir el culo? Voy a tirar por aquí. Porque aunque no tenga mapa, intuyo que me voy acercando un poco. Vale, vale, sí, sí, sí. He pegado a tu niño. He pegado a tu nene. Mira, pero si es que se dan de cabezazos contra las cosas, ellos solos. Ah, vale. ¿Qué? He pillado cómo funcionan. Hasta que te habitúas a los enemigos que te vas encontrando, al principio te curran, tío. Ah, mira, se ha quedado atascado ahí. Mira qué bien. Mira qué bien. De hecho, el Hollow Knight es un subjefe de el hongo, vale, subjefe, sí. Cuando me pase de Cells, voy a darle a este también. Yo estoy con el Slain y después de pasármelo me pongo con Balfaris. Tiene guía de Balfaris 100%, por cierto. Por si ves qué tal. Si te hace falta o eso, ahí la tienes en el canal. No sé, creo que estoy volviendo tras mis pasos. Me estoy perdiendo yo solo, ¿no? Pues igual sí. Sí, vaya. Porque esto es lo de antes. Pero bueno, por lo menos así voy viendo un poco por dónde voy. ¿Qué hace esto? ¡Me persigue! ¡Y explota, tío! Claro, 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 claro. Claro, rebota, rebota y tu culo explota. Como decíamos de pequeños.
¿Y esto? ¡Hala, chaval! La que me ha metido, ¿eh? Claro, era una cosa o la otra, por ir a lo bestia. Si es que lo mejor que puedes hacer es... Toma, revienta cerdo. Como dicen los de Sociedad Alcohólica. Ese cartel sí era el de viajero. Claro, sí, cierto. ¿No vuelven a salir los enemigos? Espero que no. O sea que el viajero está por ahí. Mira esto. ¿Qué es esa cosita tan mona? O sea, por fin vamos a encontrar otro viajero por ahí. No sé si... Espera. A ver si estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien. ¡Hostia! Son hojas de mapa. Son hojas de mapa, ¿eh? Aquí está el quequillo este. Guay. Estación de la Reina. Cojones, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Y quién es ese tío? Hola, amiguito. Estaba a punto de cerrar e irme hasta que llegaste. Podría ofrecerte los servicios de mi banco, si es que la idea te interesa. Perder Geo es una tragedia, pero puede ocurrir si lo llevas todo encima. Mi caja fuerte, segura, resulta mucho más segura. No he perdido ni un solo Geo en mi larga trayectoria como banquera. ¿Te gustaría abrir una cuenta? ¿Abrimos una cuenta? ¿Abrimos una cuenta? De momento no he muerto, pero claro, yo no sabía que se perdía, porque no he muerto. Pero por lo visto deberíamos, ¿no? Sí, voy a abrir una cuenta. No creo que me vaya a estafar. Es buenísimo hasta que descubres que es un ser de oscuridad absoluta. Deathcells, no te lo has pasado ni en normal ni una sola vez. Tú no la compraste. Pero que sepas que Deathcells, cuando te lo pasas, tienes más dificultades. Si te está llevando pasártelo ahora, yo la verdad es que me lo pasé bastante rápido. En difícil luego ya es otra historia, tardas más. Es una estafadora. Ábrela, yo no la compré. Me lo pensaré más adelante. Lo entiendo, no es fácil separarse del geo que tanto te ha costado ganar. Estaré aquí si cambias de opinión. Vamos al ciervo este. Mira, pero sigue marcando ahí. No sé si es que tendré que hacerlo arriba. En la estación será mismamente. Aquí había un queco que se ha pirado. Estaba ahí haciendo la pose chula. Y ahí no llegó. Vamos a ver por aquí abajo. Vaya ostión, ¿eh? Por aquí es. ¿Qué es esto? Hola, maja. Oh, has venido en busca de golosinas, ¿verdad? Me encontré un pequeño hongo único justo encima de nosotros. Solo lo he encontrado en esta estación y el sabor es divino. ¿Me estás diciendo que tengo que coger un hongo y reventarlo? Este lugar debe haber sido un centro de actividad construido en la frontera entre dos tierras, con esa zona brumosa de un lado y esos crecimientos bulbosos al otro. Ninguno de esos sitios parece agradable, de modo que mientras pueda, creo que me quedaré justo aquí.
Eres libre de pasarte por aquí cuando quieras, aunque me gusta el silencio de esta estación. Algo de compañía siempre es bueno para la salud. Sobre todo mental, ¿eh? Si no te vuelves loco. Queda una sombra con tu forma. Si matas a esa sombra, recuperas tu dinero. Ok. Personas del chat, no digan nada que dañe la experiencia del juego. Dejen que descubra, sea bueno o malo, de eso se trata. Efectivamente. Mira, ahí le doy la razón, que además antes avisé, porque me podéis decir alguna curiosidad y cositas que me ayuden. Vale. Un poco, pero sin cebaros. O sea, lo que no me vaya a fastidiar la experiencia. Perfecto, pues mira, ahí estamos, inspeccionamos, pagamos el peaje del ciervo, 120, tenemos otro sitio para trasladarnos. Pues cojonudo, tíos. De puta madre. Ahora llamaríamos al tío y cojonudo, ¿eh? Pues muy guay, chicos, no sé, hemos estado 2 horas y media largas de directo o algo así, ¿no? Hemos hecho bastante, yo creo que hemos hecho bastante, no lo sé. Me da pena marchar con unos cuantos, porque sois 10 espectadores todavía, quedáis unos cuantos de esos 14, 15 que hemos estado por aquí. Pero creo que toca despedirse, necesito descansar un poquito, más que nada porque he dormido poco. Pero bueno, a ver si mañana podemos darle aunque sea un ratillo. Y si no, pues estáos pendientes de la pestaña de comunidad, porque yo todos los días últimamente no puedo. Tengo algo de jaleo, pero estáos pendientes porque os escribiré por allí y si veo pues que lo utilicéis y lo leéis, pues tendréis más a menudo por ahí la información. Yo creo que es interesante poder comunicarnos de esa manera, ¿no? Ya que tenemos la pestaña, porque en caso de que pase cualquier cosa o en caso de que al final, pues, oye, que tengo tiempo, venga, que voy esta noche a hacer directo y tal, por lo menos estáis bien informados. Creo que es una buena manera de comunicación, aparte de las encuestas que os hago y alguna cosita que tomo en cuenta. Ya habéis visto, esta encuesta ganó por un voto no y 20 y tantos sí, y estamos jugándolo precisamente porque ganó la encuesta. Así que es algo interesante. También os haré alguna preguntita sobre cositas del canal. Y si queréis, más adelante podemos hacer un día de estos una charla cortita para que me deis vuestras opiniones de ciertas cosas del canal, porque os haré ciertas preguntas. Podríamos hacer eso. Y mirar a ver qué tal veis cómo va la cosa. Me podéis aconsejar, yo os lo agradezco. Sois mi público, así que quién mejor para hacerlo, ¿no? Y nada más, chicos, que muchísimas gracias, que me siento arropado en mi vuelta a los directos de YouTube. Así da gustete volver. Así da gustete porque últimamente me estaba viendo solito. Y espero que estéis disfrutando la serie, así que poquito a poco iremos avanzando con ese Hollow Knight. Con este Hollow Knight que le vamos a dar tute, y si esto va bien pues seguiremos luego con otro Metroidvania así chulo y posiblemente os dé a elegir o mire a ver qué hay por ahí interesante. Y nada más, chicos, como siempre, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, gente, muchas gracias de verdad, venga, un saludo muy grande.